¿Qué onda, incondicionales? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Oigan, no es porque me esté dando el mal del jamaicón ni nada por el estilo, pero se me antojó un poco de comida mexicana, así que vamos a buscar un restaurante. ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Esto es lo bonito del fútbol y lo bonito de encontrarse a los incondicionales en cualquier parte del mundo. Te arropan y prácticamente te conviertes en parte de la familia. Es un pedacito de México. Aquí, normalmente los mexicanos nos arropamos y estamos unidos más que nunca. Aquí con Luis, el chef de este gran restaurante. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Acá esperando por preguntas y ansioso de responderlas. Oye, Luis, a ver, pero tienes acento. ¿De dónde eres? Yo de Perú. ¿De Perú? ¿Y cómo aprendiste a tener ese sazón mexicano? Porque la verdad es que la comida sí es, quizás no sepa igual, pero sí es idéntico, casi el sabor. No, claro, es por los mexicanos que dejaron acá y aparte yo tuve la oportunidad del dueño. Me pagó para ir a estudiar un mes al Distrito Federal de México y estuve en el restaurante El Rinconcito Oaxaqueño. Okay, perfecto. Y por ejemplo, todos los ingredientes de acá son difíciles de conseguir, quiero suponer. Claro, es bastante difícil de conseguir los ingredientes de México. ¿Cómo ha sido la respuesta de todos los moscovitas a este restaurante? Bueno, acá nosotros los días de descanso, viernes y sábado, esto es lleno, todo se llena de porque para los rusos es bastante interesante, no solo la comida, sino la cultura. Pues muchas gracias y algún mensaje que le quieras dar a todos los mexicanos que ahorita se encuentran en Moscú. Bueno, que sigan venciendo, porque de todos los latinos son los que más están saliendo adelante. Y los esperamos en Casa Gaby cuando ganen. Acá venimos. Muchas gracias.